Hace nueve años nació la Asociación Deportiva Promesas Señas, un importante proyecto que brinda oportunidad a los niños y jóvenes en el cantón de Osa. El proyecto de Asociación Deportiva Promesas Señas nace en marzo del 2014. Primero con la necesidad que teníamos de hacer una escuela de fútbol de bien social, donde todos los chicos puedan ingresar sin tener que pagar ninguna inscripción, ninguna matrícula, ninguna mensualidad, porque... Habíamos analizado que muchos chicos de escasos recursos, cuando se les cobraba, no podían participar. Entonces un grupo de, de amigos hicimos el, el proyecto para visualizar la posibilidad para todos los niños de todo tipo de, de estrato social que pudieran integrar y participar en el, en el proyecto de fútbol. Bueno, realmente eh, dentro de las cosas más importantes es eh, la integración y la formación integral de los muchachos. Hemos podido evaluar, digamos, muchos chicos que arrancaron con nosotros y, y en el transcurso del tiempo han ido eh, creciendo como personas, eh, siendo unas buenas personas y, y buenos deportistas también. Gracias al proceso de promesas o señas, algunos jóvenes han logrado militar en equipos de primera y segunda división. Por supuesto, digamos, eh, del proyecto de nosotros han, se han movido algunos chicos, digamos, a diferentes equipos de primera división. En el caso digamos, de Leonardo Quirós Collina, ahorita es portero de Sporting, está jugando en primera división, él estuvo con nosotros varios años en el proyecto de promesas, de igual manera Marcos Morales, ahorita está en los 17 del Pérez Celedón, de eh, y últimamente Jorge Antonio Mora Sanril, está en los 17 de San Carlos, ese fue el último, el último muchacho que, que salió en algún momento para, para un equipo. Pero también algunos compañeros, como el caso de, de Hernán Zúñiga el caso de Adrián Ramírez, estuvieron en, en momentos, uno en Carmelita, otro en Turrialba, y se les daba la posibilidad a muchos muchachos de, de poder buscar equipos de primera y de segunda división para poder cumplir un sueño de, de llegar a la primera división como futbolistas profesionales. También. Diferentes categorías de promesas o señas se han convertido en campeones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Si sí, en algún momento, digamos, arrancamos el primer equipo que fue campeón fue una octava división. Eh, la dirigía en ese momento el, el doctor Carlos Quiroz. Carlos dirigió ese grupo, fueron campeones a nivel de, de octava división. Después fuimos campeones a nivel de quinta división del Inafa en un grupo que dirigía el profe Juan Cerdas, y el año anterior fuimos campeones de INAFA también en sexta división, eh, un grupo que, que lo dirigía yo en ese momento y, y que fuimos campeones tanto del torneo de LINAFA y como del torneo de Copa. Realmente, don Antonio, se nos queda pendiente uno de los logros importantísimos de la Asociación Deportiva Promesa señas En el año 2019, eh, el grupo de quinta división clasificó a los Juegos... Deportivos Nacionales San José 2019. Eh, clasificamos tanto en fútbol como en fútbol sala en ese momento. La, nuestra organización participó en, los dos, en las dos ramas deportivas y gracias a Dios se, se pudo dar la posibilidad de clasificar a, a los Juegos Nacionales tanto en fútbol como en fútbol sala. Los encargados de promesas o señas agradecen a todas las personas, organizaciones e instituciones que les han brindado apoyo durante estos nueve años. Eh, dentro de las cosas que, que más satisfacción nos da a nosotros es venir un sábado y ver la cantidad de, de niños y niñas que vienen a hacer deporte y a, y a practicar un poquito aquí el fútbol. Eh, hoy teníamos más de 100, de 100 muchachos, pero nos faltaron algunos, aproximadamente Anthony. Nosotros siempre hacemos un balance entre 150 o 200 chicos, porque algunos eh, un sábado vienen, otros sábados no pueden venir, pero... Por ahí anda la proyección de, de los chicos que participan en Promesa dos eh, Realmente muy agradecidos con todos los compañeros que, que de una u otra manera nos, nos colaboran, por el, con el comité administrador del estadio, por el apoyo que nos, que nos están brindando al, al proyecto, por el comité cantonal de deportes, por los aportes que nos puedan brindar y por cada una de las personas que, que de una u otra manera eh, nos han colaborado en este proyecto. Eh, agradecido con Dios eh, por las grandes bendiciones que nos dan y por ver la alegría de cada chico en cada entrenamiento. Eso no tiene precio, eso tiene eh, una satisfacción más grande que nos estuvieran pagando, porque cuando a usted le pagan viene a hacer un trabajo por, por un dinero, pero aquí la satisfacción es ver eh, la alegría de cada niño, de cada muchacho, y cuando se da la posibilidad de que nos toman en cuenta algún jugador para, para llevárselo a un equipo de primera, eh, todos los que hemos trabajado en este proyecto nos sentimos alegres, felices y apoyamos siempre a, al muchacho y a los papás, aunque ya no estén en este grupo. Y aprovechando esta oportunidad, eh, deseo solicitarle a todas las personas que que de buen corazón quieran hacer el aporte y ayudarnos en, en este proyecto para seguir creciendo y darle las mejores condiciones a nuestros jugadores y jugadoras. Promesas o Señas trabaja todos los sábados de 8 a 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Ciudad Cortés.